En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 27 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación GAO. Somos Taller de Periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Bogotá el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo, con camaradería y chéveridad. Desde el Caribe colombiano promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Hola a todos y todas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Antes de comenzar, me gustaría informarles que esta sesión cuenta con traducción simultánea y aquellas personas que necesiten traducción al inglés o al portugués pueden hacerlo seleccionando en el canal correspondiente en la imagen del mundo que aparece en la barra inferior de Zoom y allí pueden elegir eh, el canal en que desean escuchar la charla. Ahora sí, les doy la bienvenida. Y me presento, mi nombre es Carolina Pérez, soy coordinadora de proyectos de la Fundación Gabo y quiero agradecerles a todos por acompañarnos en esta primera conversación titulada Rompiendo el Ciclo de Desigualdad, el cuidado como base del Estado de Derecho en sociedades democráticas, la cual forma parte del segundo ciclo de conversaciones titulado ¿Qué puede hacer la democracia frente a la tiranía de la desigualdad? Este ciclo que consta de tres charlas, es posible gracias a la alianza entre la Fundación GAO, la Fundación Avina y Oxfam Light, las cuales tienen como objetivo principal generar espacios habilitantes para el diálogo, la colaboración y la innovación democrática, así como de promover nuevas narrativas de innovación transformadora que impulsen agendas de acción colectiva. Este espacio tendrá una duración de una hora y treinta minutos, en el que contaremos con la participación de María Eugenia Ludueña, quien es periodista, docente y escritora, también es cofundadora y codirectora de Agencia Presente. María Eugenia será la persona encargada de la moderación de este espacio. En el panel también nos acompaña María Claudia La Negra Albornoz, quien es sobreviviente del crimen hídrico de Santa Fe 2023 trabajadora de la triple, triple jornada y refer, referente y vocera nacional de la poderosa ana huesme es la directora de la división de asuntos de género de la comisión económica para américa latina y el caribe cepal defensora de los derechos humanos de las mujeres la sociedad del cuidado y la igualdad de género finalmente también nos acompaña laura tami leal quien es abogada especialista en derecho administrativo Magíster en Derecho con énfasis en responsabilidad contractual y extracontractual civil y del Estado. Actualmente es secretaria de la Mujer de Bogotá. Maru, Ana, Ana, María Claudia y Laura, bienvenidas y muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar en esta primera conversación. Muchas gracias, eh, Carolina, a todo el equipo y todas las personas que están del otro lado. Muchas gracias a la Fundación Gabo, a Oxfam, a Vina Y bueno, hoy tenemos un panel eh, realmente de lujo para tratar de empujar a que este tema se convierta en parte de la conversación pública y política. Gracias, Mari. Eh, Claudia, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Tenés el micrófono silenciado. Listo. Estaba procurando. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Eh, un saludo enorme desde aquí, desde Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, desde Argentina, y un placer compartir este panel con ustedes. Gracias, Claudia. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Aquí desde la CEPAL me encanta esta conversación con OSFAN, Fundación Avina, Fundio, Fundación Gabi y sobre todo con todos y todas ustedes para este cambio tan profundo en la democracia, en la sociedad, en el Estado que estamos aspirando. Así es. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo van? Espero que todas y todos muy bien. Pues contenta de ser parte de este panel. Gracias, por supuesto, a la Fundación Gabo, Oxfam y Albina. Y bueno, aquí estamos para hablar de un tema que es de interés de todas y todos, que son los cuidados. Gracias, Laura. Bueno, ahora les voy a explicar la dinámica de la charla, la cual será la siguiente. Mario Genia dará inicio una, eh, con una introducción general. Y posteriormente, cada una de las panelistas tendrá su intervención y presentación correspondiente, respondiendo a las preguntas formuladas eh, inicialmente por Maru. Eh, finalmente, se abrirá un espacio para responder a las preguntas del público que lleguen a través del chat de preguntas y respuestas. Eh, los participantes también pueden alzar, digamos, pueden solicitar eh, la palabra levantando la manito que se encuentran en su. Eh, solo les agradecemos que activen el audio únicamente cuando vayan a hacer la intervención para eh, evitar ruidos durante la charla. Por último, informarles que contamos con una relatora encargada de la gestión del conocimiento de la charla. Si de pronto alguien dice algo que eh, quiere mantener off the record, eh, que, que quede en privado, puede comunicarlo para, pues, no, para que no quede registrado ni se publique. Entonces, sin más preámbulos, en este momento cedo la palabra a María Luz Maru, bienvenida. Gracias. Adelante. Bueno, acá eh, yo estoy conectada desde la Ciudad de Buenos Aires, desde la oficina de agencia Presentes, muy contenta de estar eh, abordando este tema, ¿no? Porque los cuidados atraviesan nuestras agendas cotidianas, son parte crucial de la economía, pero sobre todo de la sostenibilidad de la vida en todas sus dimensiones para que estemos todos hoy sentados aquí. Eh, hay toda una labor de cuidados que hemos hecho previamente y que en general está siendo invisibilizada, aunque es cierto que en los últimos años ha habido muchísimos avances y bueno, y por eso justamente estamos acá. Hoy tenemos tres panelistas con recorridos muy ricos y muy diversos al respecto. Está Ana desde su trabajo en la CEPAL, que tiene muchísimo para aportar y para contar acerca del nuevo paradigma de la sociedad del cuidado. Laura, que desde Bogotá nos compartirá seguramente las enseñanzas de esa experiencia innovadora y multipremiada en el mundo sobre el sistema de organización distrital del cuidado en Bogotá. Y Claudia, que desde La Garganta Poderosa nos va a compartir seguramente acerca de las estrategias y los desafíos del cuidado comunitario, que es el que sostiene la vida en los barrios populares de América Latina que es un trabajo muy poco visible y que recae, como casi todas las tareas de cuidados, en las mujeres y en las diversidades. Eh, para arrancar, me gustaría empezar con una pregunta para Ana, porque la CEPAL viene recogiendo en los últimos años y haciendo un trabajo muy importante, interdisciplinario, recogiendo los hallazgos y las demandas de los movimientos de mujeres, feministas, de la diversidad. También los estudios de la economía feminista y la CEPAL viene proponiendo básicamente un cambio rotundo de paradigma vinculado a los cuidados, eh, con un paradigma que ponga la sostenibilidad de la vida y del cuidado del planeta en el centro. Y creo que una linda manera de empezar esta charla es plantear ese abordaje de cuidados con este enfoque. Ana, ¿querés contarnos de qué se trata? ¿Esta sociedad del cuidado que se propone como cambio de paradigma para terminar con la desigualdad? Sí, por supuesto que sí, María Eugenia, y de nuevo buenos días con todas. Me encanta estar aquí con Fundación Gabo, Fundación Avina y OSFAN, y saludo... A Laudatami, felicitaciones por ese importante mandato como secretaria para la mujer de Bogotá, que nos muestra que sí se puede, que sí se puede hacer este cambio. Claudia Albornoz, de La Garganta Poderosa, en Argentina. Y queríamos presentarles un poco de qué se trata este cambio de paradigma que ubica el principio de igualdad que han planteado desde, la, desde el feminismo, desde la salud pública y la sostenibilidad de la vida, pero también el aporte de los pueblos indígenas y afrodescendientes de nuestra región que pone en el centro la idea del buen vivir, ¿no? es decir, la ecodependencia y la importancia del cuidado del planeta en el centro. Entonces, quería iniciar diciendo que me gustó mucho el título que planteasteis para esta presentación, porque a veces se menciona solo los cuidados vinculados a la protección social y lo que nosotras estamos planteando es un profundo cambio en los arreglos institucionales y cómo miramos las políticas sociales, pero también las económicas, las ambientales y nuestras relaciones humanas, porque como vos decías, María Eugenia, todos y todas en algún momento de la vida vamos a requerir cuidados, tenemos responsabilidades de cuidados y se trata de hablar de los cuidados y sobre todo actuar. Y lo que les quería decir es cuál es el panorama donde estamos. Estamos en lo que la CEPAL ha mencionado una crisis del desarrollo y eh, una década perdida, tres grandes eh, brechas, ¿no? Una brecha de crecimiento, hay una dificultad en el crecimiento de América Latina y el Caribe, sobre todo en materia de desarrollo económico, hay. Este, una brecha de altas desigualdades, desde luego la desigualdad de género que es profundamente estructural y la pandemia nos lo mostró, pero desde luego también eh, las personas jóvenes, este, eh, los pueblos indígenas, las personas, la, las personas de la diversidad y por último le estamos llamando también una brecha del déficit de la gobernanza, ¿no? Es decir, cómo los estados responden a las necesidades actuales y futuras. Por eso hemos planteado que este no es un tiempo de cambios graduales, sino que hay que ir a un enfoque mucho más transformacional y esto es lo que estamos planteando con la idea de la sociedad del cuidado, que integra financiamiento con gobernanza, con pactos de alianzas estratégicas regionales y globales. Aquí lo que les queremos mostrar es cómo ha ido evolucionando este concepto en los compromisos regionales y también en los compromisos globales, desde la primera conferencia de la mujer que fue... En, en México abajo tienen ustedes los globales, los marcos como la CEDAW, que es la Convención Marco de Derechos de las Mujeres, pero también Beijing, que este año estamos haciendo el examen de 30 años de cuánto avanzamos, y sobre todo la Agenda de Desarrollo 2030, que puso efectivamente la igualdad de género como transversal a todos los objetivos, pero también con un pacto central. A la vez en la región empezamos, y esta es la única región del mundo, y ahí tenemos la responsabilidad un poco de la Secretaría Técnica de la CEPAL, eh, que en los últimos 45 años ha tenido una agenda regional de género y una conferencia regional sobre la mujer. La primera fue en el 77 en La Habana y la última fue en Buenos Aires, con nuestro querido compromiso de Buenos Aires. Y en esta agenda pusimos en el centro la idea de la autonomía de las mujeres, este, eh, la autonomía en su dimensión física, económica y en la toma de decisiones. Nombramos los nudos estructurales de la desigualdad, eh, diciendo que la desigualdad es, es estructural y por lo tanto la respuesta tiene que ser estructural. Y por último hemos nombrado este paradigma que ha ido concentrando fuerza y ahora os voy a explicar en esta lámina a qué le hablamos eh, cuando hablamos de sociedad del cuidado. Entonces es un nuevo estilo de desarrollo que pone lo que realmente es importante, la igualdad y la sostenibilidad de la vida humana y del planeta, que propone una profunda redistribución del poder, de los recursos, del tiempo, que plantea el cuidado, y esto es lo que voy a desarrollar un poquito más, como una necesidad, como un trabajo, que obviamente queremos, como tú decías, que se desarrolle en el marco del trabajo decente, no en el marco del trabajo informal o... o, o o el trabajo doméstico no remunerado, que es donde está ahora, y como un derecho. Esta es una región y la Corte Interamericana está avanzando también con una opinión consultiva que pidió a Argentina sobre el cuidado como un derecho. Y a la vez hay mucha evidencia en la CEPAL que dice que eh, invertir en cuidado es muy positivo para la sociedad, pero además es un sector que puede generar mejor productividad, empleo, bienestar y sobre todo lo que es más importante, el cuidado de las generaciones actuales y futuras. La evolución del concepto en la región empezó con la idea en los 70 de que había que cuidar a los niños y a las niñas, ¿no? Que, que el cuidado infantil era un, una responsabilidad pública, que había que proteger la maternidad. Recién en la década de los 90 se empezó a hablar de que esto había que medirlo, que era un elemento de la economía que estaba sumergida, pero que había que contabilizar. Se empezó a hablar de la importancia de que los hombres se involucraran en la corresponsabilidad, que esta idea, como como señaláis en Argentina, amar no es cuidar. Este, tenemos que redimensionar mucho más. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados, donde definitivamente lo afectivo es importantísimo, pero hay necesidades materiales de tiempo, de recursos, de servicios que no están cubiertas? Y recién en el 2007 en Quito ya se habla de la idea de corresponsabilidad, ¿no? Es decir, esto no solo lo van a resolver las personas, necesitamos al Estado, necesitamos al sector privado, necesitamos este, a la sociedad. Creo que la experiencia de las manzanas del cuidado de Bogotá es una experiencia muy interesante en ese sentido. Y en la última década empezamos ya a colocarlo como un derecho, ¿no? como un derecho que por lo tanto implica obligaciones del Estado y también una nueva manera de pensarnos como sociedad, ¿no? que se arregla no, no, no como tradicionalmente en torno al Producto Interno Bruto y, y todos los sectores de ingresos, sino una sociedad que se organiza en torno al cuidado. Ese es un poco el gran cambio de paradigma. Eh, con el que llegamos a Buenos Aires, y por lo tanto se plantean estas tres dimensiones que vienen también con todos los aportes desde la economía feminista, pero como digo, también de los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes en nuestra región. El cuidado está en crisis. O sea, la demanda va a crecer en los próximos años. Somos una región que va al envejecimiento, pero también estamos viendo los efectos del cambio climático, qué significan los huracanes, qué significan los desastres en nuestra región. Es una región que, que tiene eh, bajas emisiones de, de carbono comparado con otras regiones, pero un alto impacto de desastres, eh, sobre todo Centroamérica, Caribe. ¿Cómo vamos, además, a hablar de una perspectiva intergeneracional? Lo segundo es un trabajo. Es un trabajo que fundamentalmente ocurre en los hogares de manera no remunerada o mal remunerada, cuando hablamos del trabajo doméstico, eh, eh, del, eh, que todavía en muchos países se desarrollan altas condiciones de informalidad, pero también los sectores del cuidado, educación, salud, trabajo social, cuidados comunitarios. Son sectores ampliamente feminizados y eso eh, trae desafíos. ¿no? Y por último, es la idea del cuidado en sus tres dimensiones, como planteó originalmente Laura Pautasi, de cuidar, ser cuidado, pero también las posibilidades de ejercer el, el, el autocuidado y en, en el compromiso de buenos aires se trabajó mucho también con la idea de los derechos de las personas que proveen cuidado llegaron las sindicalistas de hecho este año en la oit en la conferencia de la oit se va a discutir el trabajo decente en la economía del cuidado y hacia esta idea de que había que avanzar en la corresponsabilidad necesitamos más estado en el cuidado necesitamos más compromiso público y del sector privado en los cuidados no Aquí tienen ustedes las tendencias demográficas, donde lo que nos dice esta gráfica es que la crisis de los cuidados se está acentuando, digamos, en esta década. Como ustedes ven, la demanda de cuidados bajó eh, en términos por, debido a los cambios en la fecundidad, al, al, al digamos, a ser una región joven. Pero lo que estamos encontrando ahora, estos son datos de los países que no resolvimos el cuidado infantil y viene una enorme carga de cuidados por las personas mayores. ¿no? El cuidado como un trabajo, en todos los países que tienen encuestas de uso del tiempo, 23 en la región, nos muestran que casi no ha cambiado y que las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados. Eh, que, que, que los hombres no, en general, de los países que tenemos información, lo que vemos, estos datos no son comparables entre países, pero lo que nos muestra es que en general las mujeres trabajan más horas, pero muchas menos eh, remuneradas. no, entonces, es lo que hemos llamado en, el, en la conferencia regional y a propuesta de cepal, la división sexual del trabajo y una injusta organización social de los cuidados. Y aquí tienen ustedes los tres sectores que con OIT llamamos el sector ampliado de los cuidados, la salud, la educación y el trabajo doméstico remunerado. El trabajo doméstico remunerado, el 91% son mujeres, en educación estamos hablando y en salud alrededor del 70%, ¿no? Son la primera línea y quedó clarísimo en la pandemia, pero miren, salud es uno de los sectores con mayor brecha salarial. Este, brecha de género, por ejemplo, en el ámbito del trabajo doméstico remunerado, todavía muchos países no han ratificado el convenio 189 y este fue el sector, por ejemplo, más impactado en la pandemia. Casi el 60% del empleo se perdió en el primer año y esto nos llama un poco a la, a la, a la acción de cómo desarrollamos esta economía del cuidado para que este tándem entre salud, educación, trabajo doméstico remunerado, sea mucho más profesional, un ecosistema de cuidados. ¿no? También decir que en la región el cuidado domiciliario está muy poco desarrollado profesionalmente. Somos una región que cada vez tiene más transmisibles, Alzheimer, diabetes, muchas enfermedades que ameritan cuidados especializados y esto es un tema que también se ha desarrollado poco. Y el último punto es que estamos cargando con las economías de la región. El sector de los cuidados en los países en los 10 países que han medido su valor económico está entre un 16% y un 23%. La mayoría de este aporte, tres cuartas partes, este, lo lo realizan las mujeres en la región, entonces estamos hablando de que es fundamental para la vida, pero también es fundamental para, para, la, para nuestras economías, ¿no? En la siguiente, por último, el derecho al cuidado, que ya es parte de los derechos humanos. Esa fue la posición que llevaron las may la mayoría y, bueno, OSFAN, por ejemplo, que está aquí, también presentó muchas redes eh, eh, sociales que llevaron eh, opiniones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y desde las Naciones Unidas y los Estados miembros, esta es una región que avanza hacia esa idea que, por lo tanto, tiene que basarse en principios de universalidad y igualdad. Entonces, el Estado como garante eh, tiene que regular cómo se organiza el cuidado según estándares internacionales, organizar el, el ecosistema, hacer toda la regulación laboral vinculada al, al tema del trabajo y a los estándares y potenciar la corresponsabilidad. Siguiente, aquí tenemos un poco las grandes recomendaciones eh, de la conferencia del compromiso de Buenos Aires, que luego Tamara os va a compartir en el chat, donde conseguir este, este consenso. Fueron más de 1.700 delegadas y delegados en Buenos Aires, un foro feminista de cerca de, de 3.000 personas previamente, un foro parlamentario. Y hay esta idea de eh, avanzar en estas dimensiones. Y vamos ahora a México, siguiente, hacia la 16 Conferencia Regional sobre la Mujer, que ocurrirá el próximo año, donde la idea central van a ser las grandes transformaciones. Y por eso me, me gusta mucho la conexión con la democracia en los ámbitos político, económico, social y cultural y ambiental. En conclusión, siguiente. Hemos documentado cómo la demanda y las necesidades están en crecimiento. Hay una crisis del cuidado porque cada vez hay menos personas y el cambio en las dinámicas familiares, los hogares que más están creciendo en la región son los unipersonales, muchos hogares monoparentales y eso implica que hay que pensar en políticas de tiempo, en políticas de recursos y políticas de servicios. Un tema adicional que nos preocupa es el matrimonio o uniones tempranas, donde el trabajo de las niñas unidas y casadas supera las 40 horas semanales. Se reproduce eh, la división sexual del trabajo desde edades muy tempranas, sobre todo en el quintil más pobre. La idea del cuidado como parte del derecho de los derechos humanos. Se rompe la tradición regional que vinculaba el cuidado solo al empleo formal, es decir, a los sistemas contributivos de protección social, y lo plantea en el marco de la responsabilidad central de los estados, la necesidad de un enfoque interseccionalidad que, que vea los temas de género, de discapacidad, de migración. Y en la región estamos avanzando. Esto es la buena noticia. Hay más de 15 países con diferentes grados que están avanzando en jurisprudencia, en legislación, en políticas públicas, en ampliación de la licencia paterna, en inicios de licencias parentales. Y yo quisiera cerrar mostrándoles un poco algunos de los documentos y diciendo que eh, la visión y el cambio estructural que busca la región eh, es... Es claro, es correcto, pero estamos yendo muy rápido, muy lento. Entonces necesitamos acelerar el ritmo, necesitamos generar grandes consensos sociales, pactos fiscales. O sea, el tema fiscal es un ámbito central de ampliación porque los estados eh, tienen dificultades para, para digamos, un, la universalización de, de, de este tipo de, de programas y servicios y hay que tener soluciones que se puedan escalar. ¿no? Entonces, bueno, eh, eso es un poco de lo que vamos a estar conversando después, con algunas soluciones que ya se han demostrado que, que son posibles, como lo que se ha hecho en Bogotá, como, como, se, como se comentaba, donde también estuvimos apoyando, y varios países, desde Uruguay a Costa Rica, pero ahora con mucha fuerza Brasil. En México, que están realmente poniendo estos cambios en el centro de la política pública, de la democracia y obviamente, como estáis hablándome desde Colombia, desde la consolidación de la paz. Yo creo que es un elemento fundamental también para esta región que está buscando y ojalá lo logre la, la paz total. Muy buenos días con todas y seguimos, Mario Genio. Muchas gracias, Ana, tu presentación realmente muy completa, muchos datos que no dejan dudas de que hablar de cuidados es cuestionar uno de los nudos estructurales de la desigualdad de género y bueno, de nuestra región que es profundamente desigual al mismo tiempo, ¿no? Eh, y ahora sí me gustaría hacer una pregunta, ya que en tu presentación, Ana, también hablaste acerca de esta iniciativa tan revolucionaria, porque creo que realmente es revolucionaria. Eh, y me gustaría hacerle una pregunta a Laura Tami. ¿Cómo estás, Laura? Bueno, te quería preguntar, ¿no? Por esto, de, bueno, de Bogotá, que ha sido reconocida como ciudad pionera, innovadora, con, con, en especial con las manzanas del cuidado, pero por cómo está pensado todo el sistema, ¿no? Y que vos hoy estás impulsando desde la Secretaría de la Mujer, pero que acompañaste desde sus inicios y que conoces tan bien. Este sistema aborda los nudos estructurales también en el camino a la igualdad de género, a la autonomía de las mujeres, promueve otro tipo de reorganización que el que justamente nos hablaba antes Ana, y, y va directamente a esos puntos nucleares que provocan la desigualdad. Entonces te quería pedir, para personas que también estén participando en otros países, que quizás no conozcan eh, acerca de esta experiencia, si nos contás brevemente de qué se trata, pero la pregunta es, ¿Qué reveló esta experiencia acerca del vínculo entre cuidados y desigualdad? Ok, bueno, muchas gracias nuevamente por este espacio. Miren, eh, si yo pudiera definir de manera general lo que es el sistema, yo he venido diciendo desde hace tres meses que, que soy la secretaria de la mujer de Bogotá, definitivamente es una apuesta por la igualdad. Y yo creo que hay que hacer bastante énfasis en esto además porque particularmente en Colombia an, eh, a nivel territorial hay cambios de gobierno ¿sí? y en esos cambios de gobierno me, me he dado cuenta que el interés por hablar de los cuidados ha aumentado y, y mi preocupación siempre es tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? No es simplemente el sistema una prestación de servicios por prestar servicios. Eh, no se trata de cambiarle a un equipamiento social el nombre y entonces ponerle manzana del cuidado o como eh, los departamentos y los municipios aquí en Colombia quisieran llamarlo. Realmente nos tiene que interesar la igualdad. Realmente tenemos que interiorizar y reconocer que esas cargas de cuidado históricamente eh, nosotras las hacemos soportado y, y que llegó el momento de equilibrar esa cancha, que yo creo que es la apuesta tan importante que tienen las manzanas del cuidado y el sistema estatal de cuidado. Entonces, con el ánimo de, eh, de que esto se siga, por supuesto, en, hablando a nivel nacional y regional e internacional, no podemos perder de vista que es una apuesta por la igualdad, que no son servicios por servicios y creo que he hecho mucho énfasis en eso con todas las reuniones que he tenido, porque han sido bastantes las que hemos tenido. De de interés regional por hacer sus propios sistemas de, de cuidado aquí en Colombia. Entonces, es una apuesta por la igualdad y eso no se nos puede olvidar. Lo segundo, y después de reconocer y de tener esa intención... Eh, política de ponerlo de presente, porque definitivamente en todos los temas que tienen que ver con gobierno tiene que haber esa decisión política, eh, además acompañada con recursos públicos para poner los temas sobre la mesa y para poderlos territorializar, ¿no? Eh, una vez tenemos esa voluntad política, esas ganas de eh, focalizar recursos a los temas de cuidado, pues hay que reconocer y evidenciar que tienen nuestros territorios. También lo insisto en las reuniones eh, con, con municipios y con departamentos. ¿Qué tienen sus departamentos y municipios? ¿Qué demandan las mujeres? ¿Cómo están distribuidas esas cargas? ¿Han identificado la densidad? de cuidadoras en sus territorios. Y en ese sentido quiero decir que Bogotá, eh, también además de tener esa intención política hace cuatro años y de seguirla teniendo con el nuevo gobierno, eh, identificamos que en Bogotá, que es una ciudad de cerca de siete millones y medio de habitantes, 1.2 millones de esos habitantes son mujeres que se dedican al cuidado no remunerado cerca de siete horas al día. Eh, y eso es un interés, hay una población, la identificamos. Además, pudimos identificar que el 20% de esas mujeres, de esos 1.2 millones de mujeres cuidadoras eh, no remuneradas de tiempo completo, sufren enfermedades crónicas. El 33%, por ejemplo, no cuenta con tiempo libre, de ahí que sea tan importante en nuestro sistema. Tema de las actividades respiro para las cuidadoras. El 70% tiene como máximo nivel educativo la secundaria y el 90% de esas cuidadoras reportan pobreza económica. Entonces, definitivamente es una población con, las, con la que hay que trabajar y eso se evidencia en las cifras que como territorio reportamos. También, cada 9 de 10 eh, mujeres se dedican al cuidado y las mujeres en Bogotá se dedican tres horas más que los hombres eh, al cuidado. Entonces, por supuesto que, que, que identificando esa voluntad política, identificando que queremos tener esa apuesta, identificando cómo están compuestos nuestros territorios y cuáles son las necesidades de nuestros territorios, pues se lanza este sistema distrital de cuidado. El sistema distrital de cuidado no es otra cosa que... Eh, la articulación de políticas, de programas nuevos o existentes que van a, a tratar de suplir esa o a cubrir las necesidades de cuidado de los hogares o de las casas eh, en Bogotá, eh, garantizando los derechos de las personas cuidadoras. Y, y en eso también hago énfasis porque dicen, bueno, tenemos que empezar a crear servicios para identificar, ¿no? Eh, para poder llegar a esas poblaciones. Que podemos hacer uso de los servicios existentes. Lo importante aquí y de infraestructura existente. La bola, de ahí hay una buena noticia, y es que este segundo semestre vamos a inaugurar la, la primera manzana que en su infraestructura fue pensada como manzana, que ya tiene los espacios para ser manzana del cuidado. Mientras eso pasaba, pues nos tocaba eh, echar a andar el sistema con, con lo que había, pero teniendo un enfoque distinto, ese enfoque de género y diferencial que es tan clave. Entonces, por ejemplo, los servicios se prestaban siempre como pues, pues, entidades estatales en unos horarios y le preguntamos a las cuidadoras cuáles eran sus necesidades horarias y nos adaptamos a esas necesidades. Bogotá tiene 20 localidades en la que en la mayoría tenemos los mismos horarios de atención, salvo en una que se llama Mártires, que reportaron las cuidadoras que necesitaban una presencia más contundente de nosotros, por ejemplo, horarios de la tarde. Entonces... Definirlos, identificarlos, eso, eso es clave, así ya sean existentes. Y también poderlos identificar. Bueno, estos servicios los podemos prestar a las, a las cuidadoras y estos más van para las poblaciones que requieren cuidado. Otra cosa importante es definir los principios de cada apuesta por los cuidados. Nuestros principios es el reconocimiento, el reconocimiento de estos trabajos como trabajos, eh, que además hicimos eh, una... Una evaluación de impacto con un externo para ver cómo íbamos, ¿no? Estaba muy difícil para mí no, seguir hablando de las manzanas igual, porque definitivamente mi reto ahora para continuarlas es, es su fortalecimiento y, y cómo lo vamos a hacer, no solamente en términos de abrir manzanas, sino cómo vamos a cualificar servicios y agudizar en estos enfoques. Entonces, eh, digamos que, 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 que en esa misión determinamos cuáles iban a ser las poblaciones que íbamos a atender dentro del sistema estatal de cuidados: son las personas cuidadoras. Las personas cuidadoras tienen eh, componentes respiro, formación y generación de ingresos. Respiro es clave. Eh, todas las actividades de danza y yoga son bastante demandadas en las manzanas, formación, ahí específicamente quiero decir que el modelo de educación flexible, es decir, cómo las mujeres, y además lo reportan los datos que di, terminan el bachillerato y pueden, digamos, de alguna manera también acceder a procesos tecnológicos y técnicos que tenemos en eso, en unión con el gobierno nacional una alianza con el instituto en nación que se trata que trata y que forma técnicos y tecnología y tecnológica tecnólogos y tecnólogas y y eh, para poder llegar con esa oferta entonces esa educación fle flexible particularmente también ha tenido bastante demanda y generación de ingresos no definitivamente eso es otra de las apuestas que tenemos en estos países cómo hacemos para que las mujeres finalmente puedan tener un empleo o desarrollar sus emprendimientos la población que requiere cuidado tenemos que son menores de 14 años, personas mayores y personas con discapacidad, cuidado apoyo. En discapacidad tenemos también una, un, un gran reto durante estos años de especializar con ese enfoque eh, los servicios para los, eh, las poblaciones eh, que requieren cuidado, que son las personas con discapacidad. Para los hombres y la ciudadanía en general tenemos eh, la transformación cultural. La transformación cultural... Materializada en las escuelas para hombres que lidera y opera la Secretaría de Cultura en las manzanas de cuidado, la escuela para hombres que les enseña a cuidar, porque uno de nuestros grandes lemas es a cuidar se aprende, que es lo que quizás no hemos podido atender, ¿no? Que creyeron que nosotras nacimos con esa habilidad y definitivamente todas y todos tenemos que aprender a cuidar y, y pues, poner sobre la mesa los asuntos de los hombres tienen que cuidar, porque entonces, como ¿con quién va vamos a redistribuir definitivamente el sistema de cuidado es una apuesta de redistribución nosotras como estamos el estado estamos redistribuyendo pero tenemos que poderlo hacer en la en, en las casas y eso es otra cosa también que he venido hablando en mi discurso desde estos dos, tres meses eh, no podemos abrir o sea quisiéramos abrir una cantidad enorme de manzanas de cuidado pero cada casa tiene que volverse una manzana eh, y por eso la transformación cultural para nosotras estos eh, tres años y medio se viene con mucha fuerza. No sabemos si el siguiente gobierno quiera seguirlo haciendo, y por supuesto que esa es nuestra apuesta, que este tema quede tan posicionado que no tengan como reversarlo, pero aún así dejar como una capacidad instalada en las personas que atendemos en las manzanas de tal manera que lo puedan replicar y las casas se vuelvan manzanas. Eh, eso es, también tenemos unos buses del cuidado con los que llegamos a la ruralidad la ruralidad, porque Bogotá es un territorio que en su 75% es rural y tenemos que poder llegar allá con una oferta de servicios para las mujeres rurales. Eh, que también creo que, que, que es otra gran apuesta y que creo que lo vamos a unir con cuidado comunitario, con todo lo que dejó nuestro trabajo con Oxfam, eh, para poderlo, no sé, como materializar mejor. Creemos que cuidado comunitario nos podemos ir eh, con, con, con eso en, en las zonas rurales de Bogotá. Decirles que, por supuesto, el compromiso está y que y que nada y que voy a seguir respondiendo la, las preguntas que tengan acerca de nuestro sistema. Gracias. Gracias a vos, Laura, por compartir todo, todas estas postales tan hermosas de, de lo que brindan a cuidadoras esas manzanas del cuidado y todo el sistema tal como está pensado con este enfoque diferencial de género que me parece muy importante destacar. Y vamos a ir ahora a Santa Fe a preguntarle a Claudia, me imaginaba a las cuidadoras de Santa Fe diciendo a las manzanas del cuidado, decía, qué lindo sería, ¿no? Eh, bueno, y quería preguntarle a Claudia a partir de el inmenso y tan valioso trabajo territorial de la garganta poderosa, de la red de cuidados comunitarios que ha construido esta organización en los territorios donde viven tantas mujeres, diversidades vulneradas, sobre quienes cae el peso de la desigualdad. Y quería, si Claudia nos puede compartir cómo se vive la problemática de los cuidados hoy en los barrios. Bueno, gracias Maru. Eh, y gracias a todas en, en, esta, en esta mesa, en este panel. Y conocemos, yo conozco las manzanas de cuidado de Bogotá, estuvimos ahí eh, viendo esa experiencia enorme, eh, aprendiendo mucho, como estamos aprendiendo esta mañana o este mediodía acá en Argentina, eh, de cada una de las panelistas. Y yo decía, imaginaba, ¿no? Cómo Cepal, a través de Ana, nos, nos muestra eh, el universo de cuidados. Eh, como Laura nos cuenta en particular eh, la experiencia de Bogotá en, en Colombia y nosotras desde el territorio, ¿no? Yo estoy en, en, en mi barrio popular, en mi villa, eh, así que van a escuchar inclusive eh, ruidos del barrio, ¿no? Porque es aquí que estamos en un centro cultural, eh, un centro cultural y comunitario, donde tenemos un comedor comunitario, donde hacemos educación, donde procuramos educación para nuestras niñeces, también con trabajo de cuidado, donde podemos trabajar con juventudes eh, para que encuentren otro tipo de oportunidades en este, en este mundo desigual, ¿no? donde la desigualdad nos atraviesa, y, y por eso nos parece eh, que nos plantamos y ponemos en agenda, estamos tratando de poner en agenda ya hace eh, varios años, que el trabajo comunitario es trabajo de cuidado, y es un trabajo de cuidado no remunerado, ¿no? Es... Eh, a través de las mujeres en todo el mundo y en particular en esta región, en Latinoamérica, en donde nuestro trabajo no es remunerado, pero sí es el que sostiene las economías de los países, ¿no? Ese trabajo invisibilizado, ese Producto Bruto Interno que no está medido en los países, que no está puesto sobre la mesa y que es donde se construyen los justamente en la región donde se construye cada uno de los países, ¿no? Porque si no fuera por el, el trabajo de cuidado que hacemos en situación de pobreza, seguramente los países estarían mucho peor en la región, ¿no? Hablamos de trabajo de cuidado y nosotros decimos que somos trabajadoras de la triple jornada, ¿no? Tenemos trabajo adentro de nuestros hogares, tenemos trabajo eh, en el mercado, por lo general trabajos informales, y también tenemos trabajo en la comunidad. O sea, nuestras horas se multiplican. Eh, en este trabajo en donde sostenemos la vida en, en los barrios populares porque hacemos eh, muchas cosas que tienen que ver con alimentación, educación, cooperativas, a través también del trabajo cooperativo es como conseguimos nuestros ingresos para nuestras familias. Y cuando fuimos recorriendo, porque hemos tenido realmente el enorme privilegio de poder recorrer Latinoamérica y conocer ollas comunes en Perú, eh, conocer, por ejemplo, el trabajo que hacen las mujeres en, en Ciudad de México, pudimos a estar en, en Soacha, pudimos a estar en Cali, eh, pudimos a estar en, en Río de Janeiro, conociendo entonces las experiencias de las cocinas solidarias. Eh, podemos entender entonces y fuimos aprendiendo cómo este trabajo comunitario es el que permite la vida, no solamente en los barrios populares, sino en cada uno de los países donde las mujeres hacemos este trabajo enorme de sostener la vida. Ahí le vamos a, a pasar un poquito de, de las imágenes, eh, qué es este trabajo entonces que venimos haciendo en los barrios. Nosotros en la Argentina tenemos, trabajamos en forma asamblearia, o sea, nos reunimos, el barrio se reúne, discute cuáles son los problemas que tenemos en cada uno de, de los barrios populares. Estamos hablando hoy que en la Argentina tenemos más del 50% de pobreza. O sea, más de 22 millones de personas están en situación de pobreza, y somos entonces las mujeres protagonistas en las co eh, estas cocineras comunitarias, son protagonistas eh, porque son las que realizan una tarea enorme cocinando para la comunidad. ¿no? Y esto no solamente lo vimos en Argentina, sino que lo vimos en cada una de, de las ciudades, en los países donde vamos recorriendo y aprendiendo. Entonces, en la Argentina. El año pasado había 10 millones de personas que comían en comedores comunitarios. Y es por eso que nosotras eh, elaboramos un proyecto de ley para que, eh, y llevamos al Congreso este proyecto de ley, para que sean reconocidas eh, salarialmente las cocineras, porque hacen un trabajo que el Estado no hace. Y ahí empezamos a ponernos. Nosotros decimos, sí, está la desigualdad de género en el trabajo de cuidado, ¿no? Eh, la mayoría somos mujeres las que nos encargamos, mujeres y disidencias sexuales. Eh, y por eso queremos ser reconocidas. Tal vez si cambiamos esa matriz cultural que tiene que ver con la crianza, eh, puede ser que si nos pagan, si realmente el trabajo es pago, tal vez haya otros y otras que quieran trabajar también porque van a ser reconocidas. Tal vez los varones empiezan a, a acomodar a este trabajo y quieran trabajar y quieran ser remunerados. Porque muchas veces los, los varones de los barrios populares lo que hacen es ir a trabajar a afuera del barrio, ¿no? Eh, en trabajos informales. Y también son explotados, ¿no? Como somos explotadas nosotras eh, en las comunidades en donde sostenemos entonces estas redes de cuidado. Nosotros decimos, somos cuidadoras de la vida, somos cuidadoras de los recursos naturales, somos cuidadoras del agua, de la tierra. Eh, y como, la, como el agua y la tierra somos explotadas. Por eso queremos estar en agenda y por eso también queremos ir a discutir. Eh, junto a la OIT para ser reconocidas, que nuestro trabajo sea eh, pensado, sea eh, registrado, sea un trabajo digno, porque justamente en este trabajo digno, a través del reconocimiento, es como vamos a, a obtener nuestra autonomía. ¿no? ¿Cómo una mujer empobrecida obtiene autonomía económica? Y solamente si nos reconocen el trabajo que hacemos cotidianamente. Entonces, creo que lo revolucionario tiene que ver entonces con que pensemos el trabajo, eh, el trabajo comunitario como trabajo de cuidado, ¿no? porque realmente es lo que venimos sosteniendo en toda Latinoamérica, porque lo hemos visto, si bien lo conocemos mucho más desde Argentina, eh, lo, vemos, lo venimos viendo desde cada uno de los lugares que vamos recorriendo, huertas comunitarias, huertas comunes. Eh, Lugares en donde realmente la vida no sería posible si las mujeres no se ponen en lucha. ¿no? En Cali, por ejemplo, hemos visto eh, cómo las vecinas defienden sus territorios, sus barrios, para no ser desalojadas. Y mientras defienden el territorio, hacen la olla común, hacen la huerta, y de esa manera entonces piensan hoy cooperativas. Que ¿no? eh, eh, el trabajo cooperativo para nosotras es muy, pero muy importante. También es algo que tiene que empezar a entrar en el radar de aquellas organizaciones, organismos que, que miran el, el, el cuidado, el trabajo de cuidado. Porque muchas veces no nos veíamos reconocidas en el trabajo comunitario como trabajo de cuidado y como trabajadoras de la triple jornada, que también es algo que necesitamos que se entienda. ¿no? Eh, por eso estas, estos lugares de encuentro... Eh, esta, estas conversaciones virtuales, a nosotros nos sirven tanto para contar lo que hacemos y para también se escuche el territorio, ¿no? se, porque la política pública eh, es mucho más efectiva cuando se hace desde el lugar del territorio, entendiendo quiénes son aquellos que gobiernan, que pueden contribuir entonces a potenciar el trabajo que existe, ¿no? porque me parece que no estamos inventando nada sino que estamos dando deberíamos estar dando reconocimiento a tanto trabajo que viene siendo en Latinoamérica hace siglos, porque no estamos hablando ni, ni, ni de gestiones de gobierno, sino que estamos hablando de siglos de trabajo para sostener entonces la vida en las comunidades empobrecidas. Y la verdad es que la región tiene eh, una, un nivel de pobreza estructural que muestra esa desigualdad. Eh, una pobreza estructural que no se mueve. Si bien hoy la Argentina tiene 50% de empobrecidas y empobrecidos, eh, la, la región muestra eh, cómo la pobreza no, no baja del 30% eh, hace mucho tiempo. Y en ese 30% de pobreza viven muchísimas mujeres y disidencias sexuales que están eh, permanentemente pensando cómo hacer para sobrevivir. Eh, y por eso me parece que la alianza es fundamental. Entre aquellas que pueden sentarse a pensar. Intentarse a planear políticas y la alianza es estratégica con, con aquellas que hacemos en lo cotidiano eh, trabajo comunitario. ¿no? Porque me parece que ahí es fundamental, porque ahí sí moveríamos o romperíamos los ciclos de desigualdad. Eh, esto es fundamental para nosotras, eh, es fundamental para nosotras ser escuchadas, es fundamental para nosotras poder incidir. Nosotros tenemos. Eh, desarrollamos como, como movimiento social en la Argentina un observatorio villero. ¿Qué es el observatorio villero? Es el, el INDEC, sería el Instituto Nacional eh, de Estadísticas de Censo y Censos, pero desde el barrio. Nosotras manejamos cifras que muestran entonces, por ejemplo, que los movimientos sociales, la mayor cantidad eh, de, de personas que hay en movimientos sociales trabajando, Somos mujeres. El 80% de los movimientos sociales, el nuestro está construido por mujeres. Y justamente somos las que sostenemos para que a veces varones vayan a hacer política. Y esto pasa no solamente en, en los movimientos sociales, en los varones haciendo política, eh, en los países pasa eh, habitualmente. Bueno, nosotras empezamos a, a pedir entonces la voz, a exigir la voz para empezar a transformar eh, la matriz cultural lo vamos consiguiendo cada vez con mayor fuerza. Por eso también necesitamos el apoyo de aquellas que piensan las políticas, ven las políticas y de esa manera pueden entonces modificar estas matrices. Y creemos que estamos en un muy buen camino. Si bien el año pasado fue un, un año de muchísimo trabajo eh, porque tratamos entonces de influir en el Congreso de la Nación de la Argentina. Y no logramos la ley, ¿no? Fuimos con el proyecto, lo escribimos, lo llevamos, no logramos la ley, pero sí logramos una gran conciencia en otras vecinas que empezaron a entender que lo que estaban haciendo era trabajo, no era solamente amor, porque sí, construimos con amor, pero lo que hacemos es trabajo y ese trabajo necesita ser eh, considerado como trabajo registrado. Tenemos que empezar a pensar entonces si queremos cambiar eh, esta matriz cultural de desigualdad. Necesitamos entonces ser reconocidas como trabajadoras comunitarias del cuidado y tienen que pagarnos un salario por todo el trabajo que venimos haciendo. Gracias, Claudia. Eh, te quería preguntar algo a propósito de lo que estás contando y que este caminar tuyo de la garganta por tantos barrios de América Latina, donde los cuidados, la mayoría de las veces en nuestra región, los cuidados comunitarios, aparecen en general vinculados a pobreza, a sectores vulnerados o a situaciones de emergencia. Eh, ¿Están siendo escuchados estos cuidados comunitarios? Creo que sí, estamos siendo escuchadas. Eh, creo que hubo modificaciones inclusive en organizaciones que nos empiezan a, a poner en el radar, ¿no? Por eso somos tan ambiciosas que queremos ir a la conferencia de la OIT a plantear entonces que el trabajo comunitario de cuidado es trabajo y queremos trabajo decente, queremos trabajo registrado. Eh, el camino que venimos haciendo creo que es eh, intenso porque tenemos que multiplicar las horas eh, para explicar también lo que nos está pasando. O sea, no solamente hacemos, sino que también tenemos que pensar y poder explicar y poder contar eh, cuál es la situación por la que estamos pasando las mujeres y las disidencias sexuales, sobre todo en pobreza. Porque si no, no vamos a cambiar, digamos, eh, el, el sistema de desigualdad eh, que venimos sufriendo. Eh, y hoy lo vemos claramente en la Argentina, porque procuramos una, nosotros procuramos democracia permanentemente. O sea, hablamos de democracia en cada una de nuestras asambleas, pero después los gobiernos que van asumiendo, que son gobiernos que van quitando derechos. Eh, nos cuesta mucho más, pero seguimos eh, planteándolo y creo que vamos modificando mucho eh, de, en, en el camino, vamos modificando muchísimo porque hay otras que nos escuchan en otros lugares de decisión. Y me parece que eso es sumamente importante. Lo decía Laura cuando hablaba sobre el trabajo comunitario y cómo tienen que escuchar y ver. O sea, ¿cómo, cómo vos armás una política pública si no dialogás con la comunidad? Eh, me parece que va a fracasar si no dialogas con la comunidad entonces eh, somos nosotras la que hacemos comunidad permanentemente pensamos en comunidad porque es, es parte de, de sobrevivir digamos cómo sobrevivimos en los barrios populares o en las villas en el mundo si realmente no nos juntamos si no hablamos de derechos si no peleamos por esos derechos y realmente es muy difícil incidir en la política pública de cualquier lugar. Para eso hay que juntarse, para eso hay que estar organizadas. Creo que el nivel de organización de Latinoamérica eh, es enorme. ¿no? Los feminismos fuimos eh, conquistando derechos y sabiendo que teníamos esos derechos podés conquistarlo. Muchas veces eh, parajes lejanos en donde vos decís, si no conocés los derechos no lo vas a luchar. Así, así, así mismo las mujeres que conocen los territorios y los cuidan, ellas defienden la vida, por más que no sepan de todos los derechos que, 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 pueden, eh, que les pertenece, pero cuidan la vida. Y eso me parece fundamental. Creo que es algo que no tenemos que perder y tenemos que invitar siempre cuando modifiquemos, digamos, eh, las, las cuestiones culturales que hacen que nosotras estemos en la casa, en la comunidad. Que cuidemos entonces en esos lugares y dejemos tanto tiempo ahí. Eh, cuando vayamos modificando eso también tenemos que entender que para nosotras es un, un bien enorme haber aprendido a ancestralmente a cuidar eso me parece que no lo tenemos que perder sí ponerle valor a todo ese trabajo muchas gracias eh, y me gustaría plantearle ahora una pregunta a ana y tiene que ver con si la organización, si, si Ana cree que la organización social de los cuidados ha contribuido a cierto desencanto con los sistemas democráticos. Bueno, yo creo que la organización eh, social de los cuidados actual es una crisis que ha sido silenciosa prácticamente y que la pandemia la dejó de hacer silenciosa que puso en el centro la importancia que tienen los cuidados efectivamente para la vida. Y la idea esta de que nadie se salva solo, o sea, de que realmente necesitamos pensar en una política multilateral, nacional y local que realmente ponga en el centro, el, en el centro los cuidados. Entonces yo sí creo que efectivamente, como, como señalaba... Ahora, Claudia, ¿no? o sea, la organización social, la, organ la organización comunitaria ha contribuido muchísimo a, a la cohesión social, pero también a la respuesta eh, insufic insuficiente, enorme, a, a la pobreza y a la desigualdad en la región. ¿no? Y por otro lado, pues también recupero, me gusta mucho la idea que ha planteado el el Laura Tami de que estamos hablando de un horizonte de igualdad. Entonces me parece que el, el sentido de las democracias eh, de derecho, de la construcción de los estados, definitivamente tiene que poner la igualdad en el horizonte y tiene que poner la sostenibilidad en el horizonte. Entonces yo diría que estamos en un momento donde hemos nombrado la crisis. Esta es una región que tiene esperanza y que lo ha llevado y de hecho el compromiso de Buenos Aires y la agenda multilateral pone esta cuota de esperanza con experiencias locales en crecimiento y tal, pero que muestran que sí es posible. En el ámbito, bueno, tenemos aquí la, la experiencia de Bogotá, tenemos experiencias nacionales en avanzada, en Brasil, en Chile, Panamá va a aprobar legislación el 25, tenemos una conferencia regional. Y estamos actuando en el ámbito global. Entonces, Osfan está siendo muy activo en todo lo que tiene que ver con la arquitectura financiera, porque también lo que nosotros mostramos en la pandemia, y lo mostramos con mucha claridad en Argentina, donde hicimos un estudio bastante amplio, es que las mujeres tienen deudas por cuidados. O sea, no solamente tenemos una región donde la principal demanda... Judicial son las, las demandas de alimentos, es decir, demandas fundamentalmente contra hombres que no hacen cargo de, de, del cuidado y de, y de las pensiones alimentarias. Tenemos que las mujeres se endeudan este, para cuidar, que digamos tenemos esa responsabilidad asignada, etcétera, y, 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 y muchas veces se endeudan las mujeres pobres en sistemas financieros informales y eso trae también consecuencias y tenemos países que eso es algo que también la región lo está llevando al ámbito global profundamente endeudados y con mecanismos crediticios y de mover recursos adicionales que son profundamente injustos ¿no? y que no nos están permitiendo salir entonces yo creo que Colombia está liderando junto con la Cepal toda esta idea de la cooperación tributaria eh, la región está planteando un cambio en el modelo de, eh, tradicional de las instituciones financieras internacionales. Estamos potenciando diálogos, un pacto biregional con Europa, que también tiene una estrategia europea de cuidados. Entonces, yo creo que este es un punto de inflexión. A mí me gustaría pensar, y por eso trabajamos cada día en esta esta palabra tan bonita que, que, que tienen en Colombia, que son las juntanzas, cómo generamos más juntanza para, para hablar, para poner esta conversación, pero sobre todo los gobiernos no lo van a poder hacer solos, ¿no? O sea, ne realmente necesitamos un acuerdo muchísimo mayor y totalmente de acuerdo con... con, con Claudia también, ¿no? O sea, cuando se hacen los mapas de cuidado, cuando se hace el análisis territorial, necesitamos mirar cuáles son las necesidades, cuál es la oferta y quién está haciendo el trabajo. ¿Quién está haciendo el trabajo en la actualidad? ¿Qué capacidades hay? ¿Cuáles hay que, que desarrollar? En la CEPAL estamos planteando que un importante desarrollo son las capacidades TOPS, ¿no? Que son técnicas, necesitamos mucho más profesionalización, estándares, los estándares de cuidado infantil tienen que ser modernizados definitivamente. Esta es una región que avanza muy lento en digitalización, por ejemplo. Te eh, eh, capacidades operativas, capacidades políticas, la gobernanza de los sistemas de cuidado, creo que, que, que eso es sumamente importante. Y necesitamos que se den en un contexto de diálogo social, no solo el diálogo tripartito, porque ahí eh, tenemos, y eso ocurrió, por ejemplo, cuando se discutía el convenio 189, que como las trabajadoras domésticas no estaban sindicalizadas, este, fue muy difícil su participación, luego se logró. Entonces, en este diálogo social, efectivamente, se requiere que entren. Las diferentes modos, ya sean comunitarios, ya sean cooperativistas, ya sean sindicalizados, ya sean sectores ya formalizados de la economía, que tenemos algunos países más adelantados, pero en general el 50% del trabajo en América Latina y el Caribe es informal. Entonces, y, y ahí están sobre representadas las mujeres. ¿no? Entonces, sí me parece que es un tiempo de sistémico, pero a la vez. Por eso me, nos gusta mucho siempre hablar de la experiencia Laura de Bogotá. Hay que mostrar que lo estructural empieza en largo plazo. Yo siempre digo y el corto plazo empieza en el mismo día. Es decir, mientras cambiamos el mundo, necesitamos tener resultados vecinales, comunitarios, eh, de ordenamiento territorial para mañana. Y se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y yo creo que, que, que como lo ha pensado Bogotá es profundamente estructural, pero a la vez han tenido resultados muy concretos y de hecho pues es uno de los resultados que más valor le ha dado a la gestión de la alcaldía y más reconocido por los vecinos. Entonces también hay que decirles a los políticos y a las políticas que es una buena inversión política, o sea, que, que, que les da bonos democráticos y bonos. Eh, reales, ¿no? Sociales, ¿no? Gracias, Ana. Y justamente me gustaría seguir hablando con Laura acerca de la experiencia de Bogotá y preguntarle qué pasa cuando aparecen estas nuevas formas de construir democracia desde los cuidados. ¿Qué hallazgos, qué evidencias asoman en este camino y en este despertar hacia un nuevo paradigma? Antes de, de responder esa pregunta, me, me gustaría referirme a lo que Ana dijo de los bonos democráticos, porque es verdad. En las, en, lo, lo hemos evidenciado en las, eh, en las elecciones para elegir el alcalde o la alcaldesa. Bueno, no no hubo representación eh, de mujeres en esa contienda política. Eh, no hubo un solo candidato que no dijera que iba a continuar con el sistema distrital de cuidado. O sea, el que menos dijo, dijo que lo iba a continuar, eh, y, y otros diciendo, obviamente, que lo iba a apostar y los iba a fortalecer. Entonces, definitivamente sí, sí se logró eh, ese impacto. Bien, eh, esta pregunta me parece buenísima, me, muy interesante porque me pone a reflexionar, además a mí, como con mi formación de abogada, de, de cómo esto impacta en un estado social de derecho, porque Colombia constitucionalmente está erigido como un estado social de derecho. ¿Y eso qué significa? Significa que el individuo está en el centro, el individuo y todo lo que le rodea, y en punto de lo que le rodea están sus derechos. Entonces, al ser el epicentro de un estado social de derecho, el individuo, y que una de las cosas fundamentales para. El, el, el ejercicio de esa ciudadanía sean, por supuesto, los derechos, pues hace que, que nos pongamos a analizar qué ha pasado con el sistema y cómo eso eh, ha, ha, ha impactado la democracia y cómo eso es un ejercicio también de ese Estado Social de Derecho. Entonces, encontramos eh, que, que tiene dos vías. La primera es que las bases del sistema, la base del sistema es el reconocimiento de los derechos de las cuidadoras. Y, y en eso quisiera hacer un énfasis particular, porque claro, cuando a mí me reconocen o cuando yo reconozco que lo que he estado haciendo no es un labor, no es, no es un favor, no es una cosa que me tocó, no es una cosa que me dijeron que me asignaron, sino que es un trabajo, ¿sí? que los cuidados a, al interior de las casas no es que estoy haciendo un favor ni que es que me tocó, sino que es un trabajo, ahí yo inmediatamente puedo asociar algunos derechos a esa labor, que ya no es un favor. Entonces, por ejemplo, eh, está el yo tengo que descansar, porque yo lo que estaba haciendo es un trabajo, eh, casi que la triple jornada que, que, que estaba hablando, que estaba hablando Claudia, eh, bueno, en este caso, como son las mujeres que se dedican exclusivamente a esto en nuestro sistema, pero es como, si estoy haciendo un trabajo, entonces yo tengo derecho a descansar. Yo tengo derecho a, a, a tener espacios de respiro y por eso quizás eh, esas demandas que tenemos en, en, en nuestros servicios de respiro puntean, porque si yo me reconozco así, entonces yo tengo derecho a un trabajo. Yo, yo tengo eh, derecho a, a, a hablar y a decir eh, qué significa haber trabajado sin remuneración tanto tiempo, ¿no? Eh, y, y se asocian muchos derechos con ese reconocimiento. El reconocimiento, como les contaba, el reconocer que es uno de los principios de nuestro sistema. Eh, tuvimos esta eh, esta evaluación de impacto que nos permite saber cómo vamos y el reconocimiento punteó muy bien, ¿no? las cuidadoras se entienden como en una categoría de cuidado, de no remunerado, y que han estado haciendo labores que quizás no han sido remuneradas, pero que sí. Eh, implican un trabajo y, y, y un esfuerzo, eh, por supuesto, particular. Eso en un punto que, que me parece muy revelador, porque claro, si no nos entendemos como sujetas de derechos, si no nos damos cuenta que lo que hicimos es un trabajo sin no un favor, pues es muy difícil hacer esa relación con otros derechos conexos que vienen con el derecho al trabajo y con el derecho de a trabajar, que es lo que hemos estado ejerciendo sin haberlo sabido durante todo este tiempo. Lo segundo, con conectando con el derecho a la igualdad, y creo que Ana ahí me da unas luces increíbles, porque yo voy a, ya voy a ver si cambio mi discurso a una apuesta por la igualdad, pero además una apuesta por ejercer ese derecho a la igualdad, que particularmente en nuestra constitución política de Colombia eh, es un derecho fundamental sí es, es el ejercicio de ese derecho lo que podemos estar haciendo también en, en las manzanas del cuidado y en general en las formas de territorialización del sistema. Y me parece que eso particularmente me da un enfoque distinto en derechos que, que, que hemos querido buscar también desde la territorialización y materialización de este sistema. Por otro lado, el reconocimiento del, del cuidado como un derecho también hace parte de lo que es un Estado de Derecho ¿no? y una democracia. Eh, la, hubo una primera sentencia de la Corte Constitucional, que es esa corte garante de que la Constitución en Colombia se cumpla. Fue una, una sentencia el 14 de febrero de 2024 en la que hace mención al derecho eh, al cuidado. Por primera vez en nuestra jurisprudencia se hace mención a ese derecho. Si bien debo decir, y esto es con una rigurosidad y como de aboga, que... Es, no está en la parte resolutiva de la sentencia, digamos. si sí está en, en, la, en la parte que denominamos o interdicta, que es en donde la corte hace unas eh, disertaciones para llegar a que eh, se materialice ese derecho en la parte resolutiva. Entonces, ya está ahí, ya, ya están en las disertaciones de la corte decir que el cuidado es un derecho. Eh, particularmente en esta sentencia se cubre el derecho fundamental al cuidado de un niño. Eh, de un niño con síndrome de Down que requiere un acompañamiento médico y que por razones económicas no se le puede ofrecer. Y la Corte dice que debería hacerse, ¿sí? O sea, tutela el, 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 el derecho al niño, pero además de eso me parece interesante rescatar dos cosas. Alienta a seguir eh, construyendo el sistema nacional de cuidado, que en eso el gobierno nacional está trabajando, pero además habla de dos cosas, y es la, la necesidad de la intersectorialidad, que eso es clave en nuestro sistema, si bien lo lidera y lo coordina la Secretaría de la Mujer. Tenemos ahí a integración social, a desarrollo económico, eh, a educación, salud, que hacen parte del sistema. La intersectorialidad y un compromiso intersectorial son clave, lo dice la sentencia. Y lo segundo, que tenemos que tener medidas e indicadores a corto, mediano y largo plazo. ¿no? Tenemos que empezar a ejecutar como Estado, tenemos que empezar a dar resultados para que eso, por supuesto, eh, esté en, eh, siendo evidente para todos que estamos dando resultados y la Corte dice que específicamente en esos tres... Eh, en, esos, en esos tres espacios, digamos, corto, mediano y largo paso, debería estar dando resultados también el Sistema Nacional de Cuidados. Gracias, Laura. Y ahora, eh, como nos corre un poco el tiempo y queremos hacer un, un espacio a preguntas de los participantes, les planteo una pregunta a cada una, la misma para todas. Y tiene que ver con, eh, casi a un modo de resumen, cuáles han sido las grandes lecciones aprendidas en lo, sobre cuidados en los diferentes ámbitos en que ustedes se desempeñan. ¿Quién quiera arrancar? Y yo creo que el gran cambio es que hay que tener un enfoque multiescalar que mucho de lo que pasa en los territorios tiene que ver con la macroeconomía, tiene que ver con, con esta idea redistributiva y por lo tanto hay que empujar en el ámbito local, nacional, regional y global. Eh, segundo, que es, son políticas de igualdad. Los primeros sistemas de cuidados que arrancaron arrancaron en el ámbito de las políticas sociales, pero no se vincularon con las políticas de igualdad. Y lo que está entrando con más fuerza son las políticas ambientales también. No olvidemos que para cuidar se necesita agua limpia, se necesita energía, ojalá energía renovable, se necesita un transporte de calidad, porque en una región altamente urbanizada las mujeres pierden, usan más el transporte público y, 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 y hay muchísimo tiempo que se pierde en el transporte. Se necesita pensar. Las políticas laborales, somos una región que tiene muy poca regulación de jornada laboral, son jornadas en muchos países por arriba del estándar de la OIT y hay muy poco desarrollo, aunque está avanzando, del tema de las licencias de paternidad, parentales y casi ningún desarrollo de las licencias de cuidado, ¿no? Y todas sabemos que nos gastamos las vacaciones, que necesitamos el privilegio o, o, o el derecho de tener un trabajo decente, nos gastamos vacaciones cuando tenemos una emergencia familiar porque no está desarrollado el concepto de licencia. Yo creo que para mí casi que los cuidados es una manera de, de pensar el mundo, es una manera de organizarnos como sociedad que puede generar mucha cohesión social y que puede generar en sociedades tan polarizadas y tan divididas puede ser un elemento que va a contribuir, pero yo diría que hay que mirar la macroeconomía, hay que mirar los elementos económicos, los elementos fiscales, cómo se financian las políticas de cuidado actualmente y cómo se van a financiar posteriormente, ¿no? Porque como les digo, la demanda de cuidados va a crecer, entonces hay que desarrollar la economía del cuidado como un sector que además va a estar en crecimiento. Eh, que tenemos grandes migraciones de, de, de mujeres, sobre todo para cuidar en otros países, pero que también queremos una diversidad productiva. Por ejemplo, en la CEPAL hemos visto que los sectores intensivos en conocimiento son sectores ampliamente masculinizados. ¿no? O sea, todos los sectores de economía circular, de energías renovables, de, de TICs, ¿no? de, de, de STEM, pro... y las mujeres nos concentramos en servicios y turismo. Entonces creo que también hay que echarle un pensamiento sistémico al mundo del trabajo, el mundo del futuro del trabajo, que va a cambiar profundamente en los próximos años, a la tecnología. Ha habido muy poquito desarrollo eh, en tecnología para cuidados. Este es un, un tema que podríamos explorar como mucho más. Yo diría que para mí la gran... La gran lección es poner un sentido de esperanza. Yo por lo menos creo que cada vez que hemos hablado en los países, o sea, hay un interés, hay una esperanza, hay una posibilidad y la lección para mí es darle sentido de urgencia. Es decir, o sea, no podemos esperar a tener una ley, no podemos tener un ordenamiento territorial perfecto, no tenemos todos los datos que nos gustaría tener para hacer sistemas realmente basados en evidencia pero a la vez eh, lo que sí tenemos que cuidar es el enfoque que muchas de las políticas de cuidados en los 90 fueron muy familistas y pusieron sobre los hombros de las mujeres a través de la solidaridad social la responsabilidad de cuidar y entonces claro como nos decía Claudia son las cuidadoras comunitarias las que marcan los comedores populares las ollas populares las redes solidarias y mientras tanto perdemos oportunidades para estar en el empleo perdemos oportunidades para nuestro desarrollo personal, para nuestro cuidado personal, ¿no? Entonces sí me parece que es sumamente importante poner en valor en el marco del trabajo decente en un ecosistema que va a ser muy diverso, porque yo creo que además van a crecer muchas profesiones que ahora no hay, porque está creciendo la población, por ejemplo, mayor de 80 años. Entonces, muchas de las profesiones vinculadas a terapias respiratorias, a fisioterapia, eh, a cuidado domiciliario, pero profesionalizado, especializado en demencias, especializado en, en personas con discapacidad, apoyos, todo eso viene una nueva generación profesional. Eh, que, que, que va a haber que de desarrollar y calificar y a la vez el cuidado infantil está muy poco profesionalizado en la región. Y eso es una alerta porque ya tenemos mucha evidencia de que el, el cuidado temprano, de que los estándares de educación, digamos, en, eh, por lo menos a niños y niñas a partir de los tres años, de la franja de tres a seis años, es fundamental. Para el desarrollo de habilidades para la vida. Entonces, si tenemos niñas y niños con desnutrición, este, con matrimonio infantil, este, que no entran en esquemas de protección estatal, un poco en el sentido que decía Laura, ¿no? Hay que darle un sentido al Estado como, como protector de derechos, como garante y como regulador. ¿no? Entonces, no sé, muchas lecciones aprendidas. Yo salí muy entusiasmada del compromiso de Buenos Aires. Vamos hacia México. Esta es una conversación creciente y, va, y esta es una región que, que yo diría que en este momento del mundo es la que más está avanzando en este tipo de soluciones que son muy inspiradoras y ojalá que, que ganen escala, que ganen resultados y que ganen financiamiento. ¿no? Gracias, Ana. Las invito a Laura y a Claudia también a responder. Ok, ah, claro. Bueno, eh, yo creo que lecciones aprendidas. Eh, iniciar esos sistemas con unas bases técnicas sólidas eh, me parece clave, ¿no? En, en, en esa participación al, al inicio de anterior gobierno, eh, pues tuvimos por supuesto la ayuda, el acompañamiento de mujeres de la CEPAL, eh, identificando, ¿no? Como definiciones, como quiénes van a estar y por qué, eh, y esas bases técnicas eh, deben ser, deben ser sólidas en cuanto a, a su contenido. Eh, hace poco me, me llamaron también a, a un panel sobre cuidado comunitario, y entonces estábamos definiendo, tratando todas como de decir qué, qué pensamos que es el cuidado comunitario, y yo, Pregunté dónde están las bases técnicas del sistema y ahí estaba la definición que acordamos en un inicio, entonces. Esa es la definición que, con la que vamos a trabajar eh, porque se involucraron muchos actores en ese momento, organizaciones sociales, por supuesto, también para la construcción de esas bases técnicas. Entonces, si esas bases técnicas están sólidas y si se hizo un trabajo vicioso, se identificó cuál es la puesta de ciudad, pues eh, eso acompaña durante todo el, todo el proceso de implementación, no solamente implementación, sino de fortalecimiento. Lo segundo es que hay que arrancar. O sea, yo, yo de verdad creo que ese sentido de urgencia del que hablaban es claro. Hay que arrancar como gobiernos a tener nuestra apuesta una vez sabemos el norte, que también si nos quedamos un poco disertando, pues no llegamos con resultados y los resultados nos posicionan mucho en términos de política pública. Entonces, una vez los tenemos, una vez llegamos a esos consensos, oímos. Eh, a todos los actores relevantes importantes, pues hay que arrancar, hay que inaugurar, hay que ponernos un plan de acción para poderlo materializar. Lo tercero es que construir sobre lo construido es una gran lección aprendida, no es como un cliché. Eh, político, realmente lo he visto materializado. Eh, construir sobre lo construido en el sentido de, bueno, ya un sistema va andando, vamos a reforzarlo. Construir sobre lo construido, oyendo, por supuesto, eh, el cuidado comunitario y esas vocerías, que es lo que tienen que decir, porque esto es básicamente lo que hacemos como Estado: escoger esas experiencias, institucionalizarlas y territorializar. No, no, no nos estamos inventando absolutamente nada. Y, y construir desde los saberes y construir desde los territorios y eh, no pensar que nos estamos inventando nada desde, desde un escritorio, eso también es una gran lección aprendida. Y la cuarta y última lección aprendida, aunque son mu muchísimas, ya más como en el ejercicio del sistema, yo creo que el fortalecimiento de sistemas de información que nos permitan cuantificar desde el inicio eh, las atenciones y las formas como estamos territorializando es clave. Entonces, por ejemplo, en Bogotá tenemos ahorita 3.500.000 aproximadamente atenciones eh, del sistema, hemos atendido 700.000 mujeres específicamente y si hubiéramos quizás iniciado con, con ese pensamiento de hay que hacer un sistema de información para seguirnos posicionando, yo creo que tendríamos muchas más atenciones. Eso en términos prácticos y en, en términos operativos de construcción de sistemas de cuidado creo que puede ser una gran eh, lección aprendida. Bueno, nosotras, en esto de lecciones aprendidas, en principio aprendemos de, de nuestra experiencia y nuestra experiencia siempre pone prioridades. Está pasando una moto así que va a estar difícil. Eh, aprendemos de las prioridades, les decía, y, 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 pon, y aprendimos que, que tenemos que ser prioridad aquellas mujeres que realizamos el trabajo de cuidado comunitario. Y la, y la mejor manera de, de priorizar a, a, a las mujeres de los sectores populares en, en la región es reconociendo como trabajo decente ese trabajo de cuidado. Creo que lo que aprendimos es que cuántas mujeres, cuántas disidencias sexuales en Latinoamérica trabajan incansablemente para sostener entonces las redes de cuidado. Si nosotras contribuimos al trabajo decente reconociendo ese trabajo, seguramente vamos a conseguir autonomía económica. Bueno, me parece que la base de esta desigualdad, si queremos romper ciclos de desigualdad, tenemos que empezar reconociendo aquellas que vienen haciendo trabajos enormes eh, que sostienen a los países, porque en esto lo insistimos, y es un gran aprendizaje, ¿no? Fue un gran aprendizaje saber entonces cómo sostenemos el Producto Bruto Interno, o como dicen en otros sectores, el Producto Interno Bruto, de los países. Ahí estamos invisibilizadas. Eh, ¿cuánto, por ejemplo, acá en la Argentina se pudo hacer una experiencia en donde sí se, 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 eh, se puso un número, ¿no? 16.5% del PBI era más grande que el PBI de la industria, ¿no? Lo que hacíamos, el trabajo invisibilizado de las mujeres. Bueno, en ese trabajo invisibilizado de las mujeres, hay otra invisibilización que tiene que ver con las mujeres empobrecidas. Me parece que priorizar a aquellas que vivimos por debajo de la línea de la pobreza es empezar por un lugar fundamental. Por eso nosotras eh, estamos como tan esperanzadas en función de esta articulación tan importante que hacemos con otras mujeres que están en otros sectores, porque creo que son nuestras mejores aliadas. Eh, si no, obviamente nuestra voz no se podría multiplicar nuestra voz no se escucharía. Por eso es fundamental. La, la lección que vamos aprendiendo es que justamente tenemos que eh, procurar una autonomía económica para las mujeres de los sectores empobrecidos. Ahí vamos a modificar los índices de pobreza de la región. Y son las que están llevando adelante el trabajo de cuidado hace siglos en Latinoamérica. Bueno, a mí me parece que sería muy, pero muy importante incidir en agendas en donde el trabajo de cuidado comunitario sea reconocido como trabajo decente. Muchas gracias, Claudia. Y pasamos ahora entonces a las preguntas que nos fueron dejando en el chat. Como nos quedan muy pocos minutos, eh, planteo una pregunta y quien quiera la de las panelistas la recoge. ¿Les parece bien? Eh, vamos a empezar con la que plantea Nayeli de Oxfam, que le mando saludos, para vincular el tema de democracia con fiscalidad. ¿Cómo se propone financiar los sistemas o políticas de cuidados? ¿Cuáles son esas experiencias exitosas y de financiamiento? Exitosas de financiamiento, perdón. Quizás yo. <laughs> no. Bueno, miren, eh, es, 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 es una... Eh, pregunta que puedo responder de, de, de lo que estoy viviendo en este momento porque con, como hubo cambio de gobierno pues eh, estamos diseñando el plan distrital de desarrollo y particularmente nuestro sistema distrital de cuidado se apalanca en buena medida sino en, en su mayoría en recursos públicos sí y cómo hacemos esto pues en proyectos de inversión que eh, tengan ese enfoque de género y que posicionen al cuidado eh, como una prioridad. En este momento en Bogotá eh, están haciendo una etapa de sentires ciudadanos para recoger qué es lo que quieren eh, la ciudadanía en punto de priorizar en nuestro plan de desarrollo. Primero está eh, combatir el crimen y desmantelar estructuras criminales, que pues es, es una de las grandes necesidades que también tenemos en Bogotá. Número dos es eh, desarrollar capacidades de reacción frente al crimen, o sea, está posicionada la seguridad. Y vamos nosotras con fortalecer los equipamientos y servicios sociales del cuidado en participación. O sea, eh, eh, creo que, a ver, creo que lo político tiene que ver con lo con el financiamiento la voluntad política de hacerlo el posicionamiento de estos temas en, con la ciudadanía que le demanden al Estado esto y que digan, esto llegó para quedarse es clave para que eso impacte en los proyectos de inversión que nosotros como Estado estamos materializando Entonces, para mí es muy sencillo no, no es que yo lo digo como secretaria de la mujer es que estamos en el tercer puesto de necesidades del plan de desarrollo en los sentires ciudadanos y eso es clave y lo segundo por supuesto la cooperación internacional, o sea, para arrancar el sistema y, y en este momento también para, para ver cómo lo cualificamos y cómo entre todos podemos eh, identificar qué rumbo cogemos, cómo hago para, cómo hacemos como equipo para focalizar y para tener este enfoque, por ejemplo, en discapacidad que me han demandado tanto, cómo hacemos para materializar de una manera contundente los aprendizajes de cuidado comunitario ahora en este sistema distrital de cuidado de Bogotá. Eh, entonces, bueno, creo que, creo que es eso, recursos públicos que dependen de voluntad política de incidencia de la ciudadanía y segundo, una cooperación internacional que, que, que nos ha ayudado bastante a sentar las bases y ahora les pues, pediría como a, a que podamos reformular y ver cuáles son los, los énfasis y cómo podemos reforzar algunas cosas que nos han quedado como lecciones aprendidas. Bueno, y seguimos con una pregunta de Caterina de La Poderosa para Claudia, ¿cómo fue la construcción del proyecto de ley de cocineras comunitarias y qué aprendizajes tienen y proyecciones a partir de esta experiencia? Sí, fue muy, la verdad que elaborar un proyecto de ley para nosotras fue muy importante, un gran aprendizaje, primero porque decimos que a nosotras nos robaron las palabras porque muchas de, de las vecinas no han terminado su escuela primaria ni su secundaria, así que buscar palabras para armar una ley que defienda derechos, fue muy importante. Y después golpear cada una de las puertas de diputadas y diputados explicando lo que era la ley eh, para que también entiendan lo que es el trabajo comunitario que llevamos adelante las mujeres, el trabajo comunitario de cuidado, fue realmente muy importante. Y sobre todo para otras eh, mujeres de otros movimientos sociales que empezaron a decir, y, y la verdad que lo que yo hago es mucho trabajo, también nosotras tomamos conciencia. Eh, en, esa, en esa lucha por, un, por una ley, que todo lo que venimos haciendo es trabajo, no solamente es amor, sino que también es trabajo y que realmente tiene que ser reconocido por los estados porque somos las que sostenemos, digo, en la pirámide social, que estamos en la base de la pirámide social, eh, arriba están la, las personas enriquecidas, abajo están las personas empobrecidas. Digo empobrecida porque hay una causa para que seamos pobres. Eh, nadie quiere hacer pobre y bueno y ahí fuimos aprendiendo que todas estas que venimos trabajando hace tanto tiempo para sostener esta pirámide para que se sostenga realmente estábamos trabajando y que ese trabajo eh, merecía un reconocimiento así que ese fue un gran aprendizaje en ese camino hacia, hacia tener una ley que no la no, no bajamos los brazos vamos a seguir por ahí pero hoy tenemos que priorizar y justamente en la argentina priorizar es alimentación, porque estamos pasando por una situación muy, muy difícil en la pobreza, y hoy necesitamos comer para poder estudiar, necesitamos comer para poder trabajar, eh, necesitamos comer para poder pensar. Gracias, Claudia. Yo, eh, le agradezco también a Ana que estuvo respondiendo a una de las preguntas que plantearon acerca de cómo trabajar temáticas de cuidado sin que los varones se sientan atacados. Gracias, Ana, por responder. Está en el chat eh, ya respondida. Y voy a plantear las dos que quedan. Una que tiene que ver con el tema del cuidado en las mujeres campesinas. Eh, dice Andrea Vanessa desde Colombia, que ahora son adultas mayores, no cuentan con apoyo económico y tienen una vejez eh, precarizada. Sus familias eh, las expulsaron del territorio que habitaban con sus padres porque no existe protección desde el derecho que les dé acceso a un porcentaje más alto en las herencias y que es una problemática que existe y se perpetúa. Sí, tal sí, vez no. eh, puedo contestar como, como ambas dos. ¿no? Una es esta dimensión del cuidado eh, que muchas veces no, no la abordamos tanto en el compromiso de Buenos Aires, pero es la dimensión del intercuidado, ¿no? es decir, personas mayores que cuidan adolescentes o niños a la vez adolescentes que cuidan a, a, a las personas mayores. Este, es esta idea de que cuando hablamos del cuidado como un derecho, lo pensamos como un universal las personas por ejemplo viviendo con discapacidad llevaron también con mucha claridad a la corte interamericana que ellas no solamente requieren apoyo sino que también son sujetas que cuidan no entonces yo creo que, que, que el poner en, en conversación todos estos elementos es fundamental por eso la dimensión territorial nos parece tan clave porque es en los territorios donde uno puede caracterizar mejor Cuál es la demanda, cuáles son las necesidades, cómo son las redes de cuidado, si la gente vive sola porque ha habido migración masiva, si la gente vive en hogares extendidos porque hay un tejido indígena o comunitario sólido, si hay redes de solidaridad, si hay viviendas, si no la hay, si hay protección. Entonces, eso me parece que, que, que hay que ponerlo, pero la dimensión es del cuidado como un derecho universal, no para solo poblaciones particulares. Obviamente hay que priorizar, por eso es tan importante el tema territorial. No es lo mismo cuidar en un escenario de desplazamiento masivo de población o, de, o, o rural que, que organizar el cuidado en una ciudad. Y lo segundo es, hay que garantizar, y en eso la, desde la CEPAL hemos sido también muy claras un piso de protección social, o sea, un salario mínimo universal. Tenemos tres de cada diez mujeres en la región no tienen ningún ingreso propio. Entonces no podemos ir pensando en una una y lo planteamos con mucha claridad. En la pandemia hay que avanzar hacia un salario mínimo universal, hacia un ingreso mínimo universal. Eh, obviamente que ampliar el empleo formal y hay totalmente en apoyo a Claudia, que la economía del cuidado se dé en un contexto de trabajo decente eh, en la región, que además va a generar, y esto lo hemos estudiado en México, lo hemos estudiado en otros países, va a generar mayor recaudación fiscal, va a generar mejores ingresos y va a generar, o sea, es una buena inversión y hay que invertir definitivamente. En infraestructura de cuidados, por eso es muy interesante lo que decía Laura, no solamente es en servicios, hay que hacer grandes proyectos de inversión, de infraestructura, de adaptación de la infraestructura existente, no es lo mismo una infraestructura para cuidado infantil que una infraestructura para personas mayores de 80 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, en fin... Hay también todo, todo un trabajo que, que desarrollar en, ese, en esa línea, pero lo que quisiera es cerrar con cómo inicié. Es decir, el cuidado ocurre a lo largo del ciclo de vida, va cambiando en intensidad. Hay momentos de nuestra vida donde tenemos más necesidad, otros que tenemos menos. Hay momentos de nuestra vida donde necesitamos tener, y esta yo creo que es la conversación del futuro: el tiempo. Hay que hablar del tiempo de cómo queremos vivir los tiempos de nuestra vida, ¿no? entre el trabajo eh, remunerado, el no remunerado, el balance entre nuestra vida personal, nuestra vida comunitaria, nuestra vida familiar y definitivamente las sociedades modernas tienen una pobreza de tiempo infinita. ¿no? Y creo que es un tema que ya la filosofía está entrando con mucha fuerza a conversar, y el periodismo también, María Eugenia, tú lo has trabajado varias veces también, ¿no? Así es, eh, estamos, como dijiste Ana antes, en, en un punto de inflexión, ¿no? Y ya para ir cerrando esta conversación, eh, nos queda claro que los cuidados son, sobre todo, una manera de pensarnos como sociedad, que la crisis de los cuidados está acentuando, pero que nuestra región está avanzando, y ya hay 15 países que están trabajando de manera fuerte en el tema, ¿no? Eh, a pesar de que, lamentablemente, la distribución en términos de eh, la organización sexual del trabajo no, no ha cambiado del todo, ¿no? Porque sabemos que el 74% del trabajo no remunerado lo aportan las mujeres. Eh, les agradecemos mucho por compartir eh, todos sus saberes, por Laura que nos ha contado acerca de cómo funcionan las manzanas del cuidado y por qué es importante diseñar políticas públicas desde un enfoque de género diferenciado y también la importancia de reconocer este derecho al cuidado como una puerta que está en absoluta interdependencia con otros derechos. Eh, a Claudia también por sus reflexiones acerca del trabajo, del trabajo comunitario, de, de las cuidadoras de la vida. Y eh, también por esto de que si no fuera por el trabajo de comunitario de cuidado que se hace en los barrios, la situación de pobreza hoy, sin dudas, que estaría mucho peor. Eh, es esperanzador escuchar que los trabajos comunitarios de cuidado empiezan a ser escuchados por las políticas públicas y a la vez es crucial que esto suceda y de manera urgente. Eh, y también la buena noticia es que, como dijeron las panelistas, de alguna manera estamos caminando, caminamos con un sentido de esperanza, pero también con un sentido de urgencia. Y que eh, para cuidar necesitamos muchas cosas, pero también necesitamos agua, energías renovables, eh, transporte de calidad y básicamente el cuidado de, de la vida. Y esto me sirve de pie para invitarles a la próxima conversación que se va a tratar sobre este tema, como ustedes ya saben. Iniciamos hoy un ciclo de tres conversaciones de esta alianza de Oxfam, Avina y Gabo, que busca dialogar y profundizar sobre la pregunta de qué puede hacer la democracia frente a la tiranía de la desigualdad. Para continuar, les vamos a invitar a participar el jueves 2 de mayo a la misma hora, donde vamos a abordar un tema de mucha relevancia, que es los impactos del cambio climático en la desigualdad y la democracia. ¿Cómo democratizar la agenda climática? El cambio climático no solo afecta a los ecosistemas, sino que también tiene profundos cambios, impactos sociales y exacerba todas las desigualdades existentes. Así que en esa charla vamos a reflexionar críticamente sobre qué puede hacer la democracia para enfrentar esas desigualdades y cómo podemos avanzar hacia una agenda climática más justa y más inclusiva. Bueno, muchísimas gracias a todas y a, eh, a todos por habernos acompañado. Hemos llegado al final de nuestra primera conversación. Nuevamente gracias a Maru, a Ana, a Laura y a Claudia por haber aceptado la invitación y compartir con nosotros en esta primera sesión del ciclo. Gracias también a todos los participantes por conectarse y hacer sus preguntas, enviándos por el chat cada una de sus preguntas. Les recuerdo que esta actividad fue posible gracias a la alianza con la Fundación Gabo, la Fundación Avina y Oxfam Labs. Los esperamos el próximo jueves 2 de mayo a la misma hora. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias. A la, hasta la próxima. Claro. Gracias a todos. Gracias. Claro, en 1995